¿Los dos? Sí, los dos. ¿Y tú cómo te entiendes con ellos? Se entienden ellos conmigo. Hablan nuestro idioma. Eso es una suerte. Sí. ¿Y hace mucho tiempo que estás a su servicio? No, 3 meses nada más. Yo soy veneciana y hace 3 meses que llegaron a Venecia. Desde entonces estoy con ellos. Tienen mucho dinero. Ah, eso ya lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Si son rusos y llevan 3 meses por Italia... Tú, por ejemplo, eres italiana. Pues imagina la cantidad de dinero que te haría falta para andar 3 meses por Rusia y alquilando palacios y cosas así. Hemos estado en Venecia, en Roma y en Nápoles. Además, este palacio no lo alquila más que gente rica. Alemanes, ingleses, franceses... ¿Y rusos? Bueno, hasta ahora rusos no habían venido nunca. Estos son los primeros. Siempre me dejan buenas propinas. ¿Quiénes? Los ingleses y los franceses y los alemanes. El administrador no vive en el pueblo, vive en Roma. Yo soy el que cuida siempre del palacio. Y cuando vienen señores que lo alquilan, sigo como de portero o como de mayordomo. Alguien tiene que mirar por todo esto. ¿A qué hora se levantan tus señores? Uy, se levantan siempre muy temprano. Esta mañana salieron ya de excursión. Uy, tempranísimo. Les gusta mucho andar de un lado para otro, ¿sabes? Entonces, si salieron tan temprano, por eso yo no les he visto salir, porque me he levantado a las 9. Hombre, no madruga usted mucho, ¿eh? ¿Y para qué quieres que madrugue? No, no lo sé. Yo tengo que madrugar, como ellos madrugan, no tengo más remedio. Pues me has dado una mala noticia. ¿Por qué? Porque yo tendré que madrugar también. Si ellos se levantan a las 7 o a las 8, no voy yo a quedarme en la cama hasta las 9. Pueden necesitarme para cualquier cosa. Y van a estar mucho tiempo aquí. No lo sé, ni ellos tampoco lo saben. Entonces, ¿quién lo sabe? Nadie. Siempre hacen lo mismo. De pronto un día llegan y te dicen que nos vamos. Nos vamos. ¿A dónde? Ah, tampoco se sabe. Deben de ser recién casados. ¿Y en qué se les nota? Desde luego usted me pregunta cada cosa. ¿En qué se les va a notar, hombre? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Te he obligado a volver la cabeza y a mirarme. ¿Me has obligado? Sí. Me puse a pensar. No quiero interrumpirle, pero ya tendrá tiempo de trabajar después. Quiero verle la cara. Quiero que me mire. ¿Y lo he conseguido? Es maravilloso estar aquí tú y yo solos. Al menos para mí. Y para mí. ¿En qué piensas? Pienso... No, sigue trabajando, no te distraigas. Pero no quedamos en que trabajaría después. Anda, dime en qué piensas. Pienso en Moscú y en ti. ¿En mí? ¿Pero es posible tanta felicidad? ¿Eso no puede ser natural? A mí, en cambio, cuanto más feliz soy, más natural me parece. Tienes un rizo suelto. No importa, déjalo así. Ahora estamos ocupados en cosas serias. ¿Tus bordados y mis libros de cuentas? No veo la seriedad por ninguna parte. No la verás en mi labor, pero en tus libros. Tampoco. ¿Tampoco? De tus cuentas depende nuestra vida y la de muchas familias más. La de todos los que trabajan en tus tierras. Es posible que tengas razón, pero solo en teoría. En la práctica no es así. ¿Por qué no? Porque ni nuestras vidas ni las de ellos dependen de mis cuentas. Mis números no hacen más que reflejar un conjunto de realidades. Si la cosecha ha sido buena o mala, si el trabajo estuvo bien distribuido, si los jornales pagados han sido excesivos o los justos, o tal vez insuficientes. No dependemos de mis cuentas, sino de esos datos reales. Bueno, pero sin tus cuentas no sabríamos si las cosas van bien o mal. Mal. Las cosas van mal. ¿Cómo? ¿No me dijiste hace días que la cosecha había sido abundante? Sí, es cierto, pero... las cosas para mí van mal. Hace tiempo que pienso que mis intereses... tienen que ser necesariamente opuestos a los de mis trabajadores.
Puedo ponerme a segar con ellos, como uno más. Pero la cosecha es mía. Yo lo hago porque me gusta. Ellos lo hacen porque tienen que hacerlo. Aunque no les guste. Otros propietarios no se portan con sus labradores como tú con los tuyos. Es posible, pero eso no cambia las cosas en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Que yo defiendo mis bienes y ellos defienden su trabajo y su sustento. Trato de ser sincero y auténtico conmigo mismo, pero no logro conseguirlo. Querido, ¿no será que le das demasiadas vueltas a la cabeza? Hace tiempo, ¿sabes? Hace tiempo que pienso que no todo lo que hago es justo. Quiero convencerme de que soy un hombre útil a los demás hombres y a la sociedad. Y llego a la conclusión de que las cosas están ocurriendo al revés. Todo eso me produce un enorme desaliento. Si no fuera por ti. Por mí. ¿Pero qué puedo hacer yo? Vivir. Estar conmigo. Ser mía. Cuando los señores quieran, la mesa está servida. Señor, la mesa está servida. ¿Y qué condecoración es? La orden de Alejandro Nevsky. ¿Y por qué te la han dado? Sería muy largo de explicar, hijo mío. ¿Y esa es la condecoración más importante que hay? No, más importante que esta es la orden de Vladimir. ¿Y la de Vladimir es la más importante? No, tampoco. Hay una superior a la de Vladimir, la orden de San Andrés. ¿Y por encima de esa? No lo sé. ¿Cómo? ¿Tú tampoco lo sabes? No lo sé. Y ante todo, lo que tienes que hacer es no balancearte así. Has de saber que lo que debemos amar es el trabajo por sí mismo y no por la recompensa. Quisiera hacerte comprender esto, hijo. Si no buscas más que la recompensa, el trabajo te resultará penoso. Pero si amas el trabajo, la recompensa se te dará por añadidura. Sí, papá. ¿Me has comprendido? Sí. Bien. Pues ahora, veamos tu lección. Y Set engendró a Enos, que engendró a Cainán, que engendró a Malalel, que engendró a Jared, que engendró a Enoc, que fue transportado al paraíso para predicar a las naciones la penitencia, al fin del mundo. Fue trasladado Enoc de este mundo para que no muriese, y no se le vio más, por cuanto Dios le transportó a otra parte que no se sabe. Oye, papá, ¿y por qué Enoch no murió como los demás? Que se mueran los malos está bien, pero los buenos deberían ir al cielo derecho sin morirse, igual que Enoch. Es que, verás, Sergio, esos patriarcas... Enoch. Sí, Enoch. Ya me lo has dicho. Pero has tardado 3 días en aprender esa lección. Y eso no está bien, Sergio. Todo cristiano debe tener el Antiguo Testamento en el corazón y en la memoria. Y si tú no procuras instruirte en las cosas esenciales para un buen cristiano, ¿quieres decirme en qué empleas el tiempo? Pero he sabido la lección. Sí, la has sabido después de 3 días. Has necesitado 3 días para aprenderla. Supongo que tu profesor estará tan disgustado como yo y que me veré obligado a castigarte. Pero... ¿no me has dicho por qué Dios se llevó a Enoch derecho al cielo? Bien claro lo dice el Génesis. Porque el proceder de Enoch fue según Dios. O sea, porque fue bueno.
pero todos los buenos son buenos. Y lo que yo te pregunto... No tienes que preguntarme nada. Lo que tienes que hacer es estudiar. Sí, papá. Adelante. Señor, ha venido la condesa Lidia que desea hablar con usted. ¿La condesa Lidia? ¿Dónde está? En el salón. Bien. Quédese usted con el niño. Que estudie. Que no se distraiga. Querida condesa. Alexis Alejandrovich, amigo mío. Lo sé todo. Lo sé todo. No recibo a nadie, condesa, porque estoy enfermo. También lo sé. Pero yo me he atrevido a forzar la consigna. Querido amigo, tiene usted que tratar de sobreponerse a su dolor. Comprendo que es un dolor profundo, pero hay que tratar de dominarlo. Estoy deshecho. Mi situación es cada vez más horrible, ya que no encuentro nada en qué apoyarme, ni dentro ni fuera de mí. Yo sé dónde encontrará usted ese apoyo. ¿Dónde? No en mí, naturalmente, aunque le ruego que crea en mi amistad. Encontrará su apoyo en el Señor. Nuestro apoyo está en su amor. Su yugo es liviano. El Señor le oirá y le ayudará. Me siento débil, deprimido. Amigo mío. No es la pérdida que he sufrido lo que deploro. No, eso no. Lo que me duele es encontrarme indefenso, como hundido en un sentimiento de vergüenza ante los ojos del mundo por la situación que se me ha creado. Contra este mal no puedo hacer nada. Usted ha ejercido un acto de perdón tan noble que ha despertado la admiración de todos. Es él quien tiene que avergonzarse. ¿Usted por qué? Han caído sobre mí tantas desgracias. Las fuerzas del hombre tienen un límite. Y yo, condesa, he llegado al límite de las mías. He pasado días enteros en arreglos domésticos. A causa de mi situación, el servicio, la institutriz, las cuentas, todas estas cosas me están consumiendo lentamente. Ayer, durante la comida, fue espantoso. No podía soportar la mirada de mi hijo. El pobre no se atrevía a hacerme preguntas. Ni yo me atrevía a mirarle. Me tenía miedo. Y esto no es lo peor. Lo comprendo, amigo mío. Lo comprendo todo. En mí no encontrará ayuda ni consuelo de cierto tipo. Pero si he venido hasta aquí, ha sido para ofrecerle mis servicios. Quiero librarle de esas pequeñas y miserables preocupaciones a las que usted no debe descender. Es una mano femenina lo que hace falta aquí. ¿Me permitirá usted que me ocupe de su casa? Entre los dos nos ocuparemos del niño. No soy muy entendida en asuntos de la vida doméstica, pero ya me acostumbraré. Seré su ama de llaves. No me dé las gracias. No lo hago por propia iniciativa. ¿Cómo no he de agradecérselo? Lo que tiene que hacer es sobreponerse a su dolor. ¿Cómo puede usted avergonzarse por lo que constituye el acto más grande de abnegación cristiana? El que se humilla será ensalzado. No me lo agradezca a mí. Agradézcaselo al Señor. Solo en Él encontraremos la paz
el consuelo, la salud y el amor. Le estoy muy agradecido a sus palabras y a sus promesas. No, no me agradezca nada. Y ahora, manos a la obra. Voy a buscar al niño y me ocuparé de todo. Solo le molestaré para consultarle en los casos graves. Gracias, condesa. Muchas gracias. No me lo agradezca a mí, Alexis. Agradézcaselo al señor. A sus pies, señora. Oh. ¿Pero a qué pies, Alexis? Esa señora no tiene pies. Bueno, miradas las cosas de esa forma, también podríamos decir que no es una señora, sino un montón de líneas y colores esparcidos sobre un lienzo. Porque, por ejemplo, el retrato tiene manos. Pero no son estas manos. Ni tampoco puedo rodearlo con mis brazos. Yo creo que si nos detenemos a pensar un poco... ¿A pensar en qué? Un retrato no sirve para casi nada. Para mí ha sido una sorpresa. ¿El qué? No imaginaba que supieras pintar. Y no sé, no soy más que un aficionado. Se puede ser aficionado y tener talento. Y tú lo tienes. Lo dudo. ¿Qué es lo que dudas? ¿Te parece que no ha quedado bien? Sí, pero... No sé. De todos modos, no sería un gran mérito. El conocimiento del original es muy importante para sacar una obra medianamente aceptable. Yo creo que es algo más que medianamente aceptable. Al principio tenía defectos casi imperceptibles. Pero a medida que pasan los días, se hacen más evidentes. ¿Defectos? ¿Qué defectos? Sobre todo que estás muy triste. No. Estoy seria. Triste. ¿Y por qué te pinto triste si yo te veo alegre y feliz? Es extraño, ¿verdad? No lo sé. ¿Acaso no seas feliz del todo? Sí, soy feliz. Pero en el fondo de esta felicidad hay una sombra de tristeza. O algo peor que una sombra. Nunca se puede ser plenamente feliz. Hay siempre en el fondo de nuestra alma un pozo de insatisfacción. O sea, algo que no se sabe de dónde nace, pero que nos inquieta siempre. Yo lo sé. Yo sé de dónde nace. Dímelo entonces. Entre los dos lucharemos contra esa sombra y la destruiremos. Es imposible. Ya te lo he dicho. No es una sombra. Es algo peor. Una realidad. ¿Acaso yo soy el culpable de esa realidad? No sé quién es el culpable. Tal vez no sea yo. ¿Por qué no puedo tener junto a mí a los dos seres que más quiero en el mundo? Eso es lo único que me falta. Eso es lo único que no me deja ser feliz. Tal vez algún día lo consigamos. Hoy no puede ser. Pero tal vez algún día. Yo quisiera intentarlo ahora. ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Por qué no volvemos a Rusia? Una vez allí pensaríamos lo que tendríamos que hacer. Todo sería más sencillo. No podemos volver. Sí, Ana. Podemos volver cuando tú quieras. Cuando yo quiera. Yo quiero ahora mismo, ahora mismo. No, ahora mismo no puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las maletas. Tenemos mucho equipaje.
Y no se lo vamos a dejar de regalo a Italia. Oh, no se lo dejaremos. Las maletas las haremos en 2 horas. Mañana temprano, cuando salga el sol, nos vamos a Rusia. Ana, Rusia es muy grande. ¿Y qué? ¿A dónde iremos antes? ¿A Moscú o a Petersburgo? A Petersburgo. Para ir a Moscú prefiero quedarme en Italia. Yo quiero ver a Sergio. Podríamos ir antes a Moscú, presentarnos directamente en Petersburgo. O sea, no sería prudente. Alexis, ¿cómo puedes hablarme de prudencia? Esa palabra no tiene ningún significado ya en mi vida. Yo solo quiero ver a mi hijo. Lo demás no me importa. Tienes razón, Ana. Perdóname. Que te perdone. Soy la mujer más feliz del mundo. Quedarme en la cama hasta las 9. Pueden necesitarme para cualquier cosa. ¿Y van a estar mucho tiempo aquí? No lo sé, ni ellos tampoco lo saben. Entonces, ¿quién lo sabe? Nadie. Siempre hacen lo mismo. De pronto un día llegan y te dicen que nos vamos. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Ah, tampoco se sabe. Deben de ser recién casados. ¿Y en qué se les nota? Desde luego usted me pregunta cada cosa. ¿En qué se les va a notar, hombre? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Te he obligado a volver la cabeza y a mirarme. ¿Que me has obligado? Sí. Me puse a pensar. No quiero interrumpirle, pero ya tendrá tiempo de trabajar después. Quiero verle la cara. Quiero que me mire. ¿Y lo he conseguido? Es maravilloso estar aquí tú y yo solos. Al menos para mí. Y para mí. ¿En qué piensas? Pienso... No, sigue trabajando, no te distraigas. Pero no quedamos en que trabajaría después. Anda, dime en qué piensas. Pienso en Moscú y en ti. ¿En mí? ¿Pero es posible tanta felicidad? ¿Eso no puede ser natural? A mí, en cambio, cuanto más feliz soy, más natural me parece. Tienes un rizo suelto. No importa, déjalo así. Ahora estamos ocupados en cosas serias. ¿Tus bordados y mis libros de cuentas? No veo la seriedad por ninguna parte. No la verás en mi labor, pero en tus libros. Tampoco. ¿Tampoco? De tus cuentas depende nuestra vida y la de muchas familias más. La de todos los que trabajan en tus tierras. Es posible que tengas razón, pero solo en teoría. En la práctica no es así. ¿Por qué no? Porque ni nuestras vidas ni las de ellos dependen de mis cuentas. Mis números no hacen más que reflejar un conjunto de realidades. Si la cosecha ha sido buena o mala, si el trabajo estuvo bien distribuido, si los jornales pagados han sido excesivos o los justos, o tal vez insuficientes. No dependemos de mis cuentas, sino de esos datos reales. Bueno, pero sin tus cuentas no sabríamos si las cosas van bien o mal. Mal. Las cosas van mal. ¿Cómo? ¿No me dijiste hace días que la cosecha había sido abundante? Sí, es cierto, pero... las cosas para mí van mal.
Hace tiempo que pienso que mis intereses tienen que ser necesariamente opuestos a los de mis trabajadores. Puedo ponerme a segar con ellos como uno más. Pero la cosecha es mía. Yo lo hago porque me gusta. Ellos lo hacen porque tienen que hacerlo. Aunque no les guste. Otros propietarios no se portan con sus labradores como tú con los tuyos. Es posible, pero eso no cambia las cosas en lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Que yo defiendo mis bienes y ellos defienden su trabajo y su... Para aprenderla. Supongo que tu profesor estará tan disgustado como yo y que me veré obligado a castigarte. Pero, ¿no me has dicho por qué Dios se llevó a Enoch derecho al cielo? Bien claro lo dice el Génesis. Porque el proceder de Enoch fue según Dios. O sea, porque fue bueno. Pero todos los buenos son buenos. Y lo que yo te pregunto... No tienes que preguntarme nada. Lo que tienes que hacer es estudiar. Sí, papá. Adelante. Señor, ha venido la condesa Lidia que desea hablar con usted. ¿La condesa Lidia? ¿Dónde está? En el salón. Bien. Quédese usted con el niño. Que estudie. Que no se distraiga. Querida condesa. Alexis, Alejandro, mi amigo mío. Lo sé todo. Lo sé todo. No recibo a nadie, condesa, porque estoy enfermo. También lo sé. Pero yo me he atrevido a forzar la consigna. Querido amigo, tiene usted que tratar de sobreponerse a su dolor. Comprendo que es un dolor profundo, pero hay que tratar de dominarlo. Estoy deshecho. Mi situación es cada vez más horrible, ya que no encuentro nada en qué apoyarme, ni dentro ni fuera de mí. Yo sé dónde encontrará usted ese apoyo. ¿Dónde? No en mí, naturalmente, aunque le ruego que crea en mi amistad. Encontrará su apoyo en el Señor. Nuestro apoyo está en su amor. Su yugo es liviano. El Señor le oirá y le ayudará. Me siento débil, deprimido. Amigo mío. No es la pérdida que he sufrido lo que deploro. No, eso no. Lo que me duele es encontrarme indefenso, como hundido en un sentimiento de vergüenza ante los ojos del mundo por la situación que se me ha creado. Contra este mal no puedo hacer nada. Usted ha ejercido un acto de perdón tan noble que ha despertado la admiración de todos. Es él quien tiene que avergonzarse. ¿Usted por qué? Han caído sobre mí tantas desgracias. Las fuerzas del hombre tienen un límite. Y yo, condesa, he llegado al límite de las mías. He pasado días enteros en arreglos domésticos. A causa de mi situación, el servicio, la institutriz, las cuentas, todas estas cosas me están consumiendo lentamente. Ayer, durante la comida, fue espantoso. No podía soportar la mirada de mi hijo. El pobre no se atrevía a hacerme preguntas, ni yo me atrevía a mirarle.
¿Los dos? Sí, los dos. ¿Y tú cómo te entiendes con ellos? Se entienden ellos conmigo. Hablan nuestro idioma. Eso es una suerte. Sí. ¿Y hace mucho tiempo que estás a su servicio? No, 3 meses nada más. Yo soy veneciana y hace 3 meses que llegaron a Venecia. Desde entonces estoy con ellos. Tienen mucho dinero. Ah, eso ya lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Si son rusos y llevan 3 meses por Italia... Tú, por ejemplo, eres italiana. Pues imagina la cantidad de dinero que te haría falta para andar 3 meses por Rusia y alquilando palacios y cosas así. Hemos estado en Venecia, en Roma y en Nápoles. Además, este palacio no lo alquila más que gente rica. Alemanes, ingleses, franceses... ¿Y rusos? Bueno, hasta ahora rusos no habían venido nunca. Estos son los primeros. Siempre me dejan buenas propinas. ¿Quiénes? Los ingleses y los franceses y los alemanes. El administrador no vive en el pueblo, vive en Roma. Yo soy el que cuida siempre del palacio. Y cuando vienen señores que lo alquilan, sigo como de portero o como de mayordomo. Alguien tiene que mirar por todo esto. ¿A qué hora se levantan tus señores? Uy, se levantan siempre muy temprano. Esta mañana salieron ya de excursión. Uy, tempranísimo. Les gusta mucho andar de un lado para otro, ¿sabes? Entonces, si salieron tan temprano, por eso yo no les he visto salir, porque me he levantado a las 9. Hombre, no madruga usted mucho. ¿Y para qué quieres que madrugue? No, no lo sé. Yo tengo que madrugar, como ellos madrugan. No tengo más remedio. Pues me has dado una mala noticia. ¿Por qué? Porque yo tendré que madrugar también. Si ellos se levantan a las 7 o a las 8, no voy yo ostento. Trato de ser sincero y auténtico conmigo mismo, pero no logro conseguirlo. Querido, ¿no será que le das demasiadas vueltas a la cabeza? Hace tiempo, ¿sabes? Hace tiempo que pienso que no todo lo que hago es justo. Quiero convencerme de que soy un hombre útil a los demás hombres y a la sociedad. Y llego a la conclusión de que las cosas están ocurriendo al revés. Todo eso me produce un enorme desaliento. Si no fuera por ti. Por mí. ¿Pero qué puedo hacer yo? Vivir. Estar conmigo. Ser mía. Cuando los señores quieran, la mesa está servida. Señor, la mesa está servida. ¿Condecoraciones? La orden de Alejandro Nevsky. ¿Y por qué te la han dado? Sería muy largo de explicar, hijo mío. ¿Y esa es la condecoración más importante que hay? No, más importante que esta es la orden de Vladimir. ¿Y la de Vladimir es la más importante? No, tampoco. Hay una superior a la de Vladimir, la orden de San Andrés. ¿Y por encima de esa? No lo sé. ¿Cómo? ¿Tú tampoco lo sabes? No, no, no lo sé. Y ante todo, lo que tienes que hacer es no balancearte así. Has de saber que lo que debemos amar es el trabajo por sí mismo y no por la recompensa. Quisiera hacerte comprender esto, hijo. Si no buscas más que la recompensa, el trabajo te resultará penoso. Pero si amas el trabajo, la recompensa se te dará por añadidura. Sí, papá. ¿Me has comprendido? Sí. Bien. Pues ahora, veamos tu lección. Y Set engendró a Enos, que engendró a Cainán, que engendró a Malalel, que engendró a Jared, que engendró a Enoch, que fue transportado al paraíso para predicar a las naciones la penitencia. Al fin del mundo. Fue trasladado Enoch de este mundo para que no muriese, y no se le vio más, por cuanto Dios le transportó a otra parte que no se sabe. Oye, papá, ¿y por qué Enoch no murió como los demás? Que se mueran los malos está bien, pero los buenos deberían ir al cielo derecho sin morirse, igual que Enoch.
Es que, verás, Sergio, esos patriarcas... Enoch. Sí, Enoch. Ya me lo has dicho. Pero has tardado 3 días en aprender esa lección. Y eso no está bien, Sergio. Todo cristiano debe tener el Antiguo Testamento en el corazón y en la memoria. Y si tú no procuras instruirte en las cosas esenciales para un buen cristiano, ¿quieres decirme en qué empleas el tiempo? Pero he sabido la lección. Sí, la has sabido después de 3 días. Has necesitado 3 días. Me tenía miedo. Y esto no es lo peor. Lo comprendo, amigo mío. Lo comprendo todo. En mí no encontrará ayuda ni consuelo de cierto tipo. Pero si he venido hasta aquí, ha sido para ofrecerle mis servicios. Quiero librarle de esas pequeñas y miserables preocupaciones a las que usted no debe descender. Es una mano femenina lo que hace falta aquí. ¿Me permitirá usted que me ocupe de su casa? Entre los dos, nos ocuparemos del niño. No soy muy entendida en asuntos de la vida doméstica, pero ya me acostumbraré. Seré su ama de llaves. No me dé las gracias. No lo hago por propia iniciativa. ¿Cómo no he de agradecérselo? Lo que tiene que hacer es sobreponerse a su dolor. ¿Cómo puede usted avergonzarse por lo que constituye el acto más grande de abnegación cristiana? El que se humilla será ensalzado. No me lo agradezca a mí. Agradézcaselo al Señor. Solo en Él encontraremos la paz, el consuelo, la salud y el amor. Le estoy muy agradecido a sus palabras y a sus promesas. No me agradezca nada. Y ahora, manos a la obra. Voy a buscar al niño y me ocuparé de todo. Solo le molestaré para consultarle en los casos graves. Gracias, condesa. Muchas gracias. No me lo agradezca a mí, Alexis. Agradézcaselo al Señor. A sus pies, señora. Oh. ¿Pero a qué pies, Alexis? Esa señora no tiene pies. Bueno, miradas las cosas de esa forma, también podríamos decir que no es una señora, sino un montón de líneas y colores esparcidos sobre un lienzo. Porque, por ejemplo, el retrato tiene manos, pero no son estas manos. Ni tampoco puedo rodearlo con mis brazos. Yo creo que si nos detenemos a pensar un poco... ¿A pensar en qué? Un retrato no sirve para casi nada. Para mí ha sido una sorpresa. ¿El qué? No imaginaba que supieras pintar. Y no sé, no soy más que un aficionado. Se puede ser aficionado y tener talento. Y tú lo tienes. Lo dudo. ¿Qué es lo que dudas? ¿Te parece que no ha quedado bien? Sí, pero... No sé. De todos modos, no sería un gran mérito. El conocimiento del original es muy...